Investigador en el Centro de Investigación y Transferencia del Golfo San Jorge, en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, en Argentina. Ella hizo parte de su trabajo experimental para el doctorado de la Universidad de Jorge, ya lo hemos mencionado varias veces, ¿verdad? En productos naturales. Actualmente está trabajando en la Asociación de Identificación y Cuantificación y en productos naturales con importancia tecnológica de bueno, muchas gracias, Víctor y Patricia, por la invitación. Por la invitación. ¿Cómo? Bueno, lo que voy a presentar es parte de las investigaciones que se hacen en este Centro de Investigación y Transferencia que funciona en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y que se abrió en el año 2014. Mi formación de grado fue en bioquímica, hice la parte experimental de la tesis doctoral en productos naturales y comencé trabajando en plantas, pero desde que se abrió este instituto nos pidieron que orientáramos nuestras investigaciones para poder satisfacer algunas de las problemáticas regionales. Y una de las primeras problemáticas, o de las problemáticas que habían en esta región, tenían que ver con la actividad, una de las actividades económicas, que es la actividad pesquera. Ahí en el mapa les muestro la ciudad donde vivo, esta es Argentina, aquí en el Golfo San Jorge, en la parte sur, en Patagonia. Lo que está señalizado con amarillo son puertos, son ciudades portuarias en donde la actividad pesquera, si bien no es la principal, porque la principal en esta zona es la petrolera, la actividad pesquera es bastante importante y la principal especie, tanto desde el punto de vista de volumen de captura como económico, es el llamado langostino argentino, que es el Pleóticus muellerii. En los últimos años el aumento de la captura ha sido muy grande. Actualmente hay 140.000 toneladas de captura de langostino anuales entre sumamos la de estos puertos patagónicos. Y el problema es que, bueno, si bien gran parte del langostino se exporta entero, una parte, que es pequeña pero suficiente para generar basura, es procesada en tierra. Entonces, el problema para el que nos llamaron o que nos solicitaron que aportemos con alguna solución o alguna alternativa de solución es que justamente ese procesamiento, el residuo del procesado, se vierte en basurales próximos a las ciudades portuarias, ocasionando no solo problemas o focos de contaminación, sino también problemas ambientales de desequilibrios ecológicos, como por ejemplo, aumento de la población de las gaviotas cocineras que se alimentan de estos residuos a expensas de disminución de otras especies. Y bueno, y nosotros trabajábamos justamente en productos naturales, entonces el tema de qué hacer, lo que es residuo y que se tira sin procesamiento, lo comenzamos a ver como bueno, una fuente potencial de materias primas. Entonces trabajamos sobre la hipótesis de que, bueno, este residuo justamente podría ser potencial fuente de materias primas de alto valor nutricional. Y que entonces podrían ser extraídos y tal vez podría generarse algún producto y que con esto tal vez podrían mejorarse, brindarse alternativas de algún desarrollo diferente, económico, con influencia en la parte económica y en la parte social de la región. Y como corolario, que bueno, al utilizar la basura se disminuiría el volumen vertido, por lo tal, se estaría contribuyendo también a disminuir la contaminación ambiental. Es decir, un multipropósito del proyecto. Bueno, en nuestro equipo de trabajo, en nuestra universidad se dicta la carrera de biología, de licenciatura en biología, la licenciatura en química, se dicta bioquímica también, y también hay una facultad de ingeniería. Entonces, en nuestro departamento, bueno, en nuestra cátedra, tenemos doctorantes que provienen de diferentes carreras, justamente de biología, de química y de bioquímica principalmente. Bueno, lo primero que comenzamos a hacer, yo les voy a mostrar el pedacito con el que, bueno, retomamos el contacto con Patricia. Lo primero que empezamos a hacer es a examinar
eliminar la basura, ¿no? Empezar a ver el análisis de los residuos, a ver cuál es la disponibilidad de la biomasa. Y bueno, el langostino, que fue el que más residuo aportaba, en especial la cáscara del langostino, que conformaba casi entre la cáscara y el poquito de víscera, el restito de víscera, que era el 70% en peso prácticamente del langostino. La cáscara está constituida, lo primero que hicimos fue examinar la composición proximal, ¿no es cierto? Las minerales son gran parte de ellos. También hay un bastante contenido en proteínas y en carbohidratos, que fundamentalmente es la quitina, para lo cual sí hay gente que está estudiando y tratando de obtener la quitina y transformarla en quitosano, eso ya está más estudiado, pero nosotros nos concentramos en ese pequeño porcentaje, en ese 1% de los líquidos, que a pesar de que parece un porcentaje pequeño, es un porcentaje que contiene muchos compuestos importantes desde el punto de vista de la salud. Primero que nada, una alta proporción de ácidos grasos poliinsaturados del tipo omega-3, y también el pigmento, que bueno, según la literatura, y estamos casi seguros, es astaxantina. Bueno, con respecto a la astaxantina, la astaxantina, si bien se encuentra en poca proporción, relativamente poca proporción, como los carotenoides, en definitiva, los productos naturales, la mayoría de ellos, es una sustancia que tiene una demanda de mercado que está continuamente en ascenso. Es una sustancia a la que se le han encontrado propiedades antioxidantes muy importantes, mucho más fuertes que las de la vitamina E, y que, por lo menos en la Argentina, si bien en el mercado mundial el kilo de astaxantina está aproximadamente en $2.500, en Argentina, si uno necesita comprarlo, por ejemplo, a nivel laboratorio, nos está costando $15 el gramo. Es decir, por kilo, en Argentina uno puede conseguir astaxantina desde $2.500 hasta $15.000 el kilo. Todo depende del grado de pureza, de la presentación, si es polvo que está al 1%, o si es extremadamente pura como patrón para HPLC, etc. Y las principales, hay alumnos del último grado de la carrera de ingeniería que hicieron el estudio de mercado. Y principalmente la astaxantina, bueno, hay demanda para el consumo humano de la astaxantina natural, dado que la sintética, que es mucho más barata, está prohibida para el consumo humano. Y también otro de los usos que tiene es en acuicultura. Bueno, para el consumo humano, como lo colocamos ahí en el último párrafo, se necesita un producto muy refinado, de gran pureza, y bueno, que hace la producción más, más cara. Este slide lo voy a enganchar con este que viene. ¿Qué pasa en la Argentina? En la Argentina uno de los factores que retrasan la evolución de la acuicultura son los altos costos, o los costos relativamente altos en producción de los peces. Y más que nada el mayor costo está justamente en el precio del alimento cuando contiene astaxantina. La astaxantina encarece en un 35% el precio del alimento balanceado y entre 15 al 18% el peso, el valor del salmón a la venta. En Argentina, más que nada, es un charcoíris, que es muy parecida a la alimentación y las características. Bueno, ¿cómo lo enganchamos con seguridad alimentaria? En este seguro que todos ustedes conocen, este cuadro de la FAO, en donde en sus proyecciones para el año 2045, ahí con la línea verde se indica que la población mundial ascenderá a 10 millones de habitantes, que es sabido que los peces contribuyen con el 17% de las proteínas en el mundo, y que se sabe que la captura no va a aumentar demasiado, por lo que va a ser necesario tener más producción de peces, y eso va a ser a expensas del crecimiento de la acuicultura. Entonces la demanda en la acuicultura también conlleva una demanda en el alimento balanceado. Bueno, los peces no solo son importantes por las proteínas, sino por la calidad de los ácidos grasos que uno obtiene en el organismo al consumirlos. Estos ácidos grasos son muy beneficiosos, pero también son muy lábiles. Entonces es necesario, porque ¿qué pasa? Cuando se comienza el proceso de oxidación, está el deterioro de la llamada rancidez oxidativa, que disminuye la calidad y también, por supuesto, la calidad nutricional y las características
organolépticas que hacen que el consumo no sea preferido, no se pueda consumir. Entonces es que la industria incorpora antioxidantes en alguna de las etapas de la producción. Estamos hablando ya de la pesca. Entonces, la astaxantina es un pigmento que no solamente se le añade a los cultivos de peces para mejorar el color, sino que tiene potentes capacidades antioxidantes. Entonces, esa sería la importancia de añadir a astaxantina al alimento balanceado. Nosotros hicimos un estudio de disponibilidad de materias primas en base al porcentaje de captura que es procesada en tierra, que es muy variable, pero se estima que estamos juntando aproximadamente 1.300 toneladas anuales. Hicimos un promedio, se hizo un promedio desde el año 2010 al 2016, considerando el aumento, el ascenso de la producción. Y entonces podríamos obtener un rendimiento de astaxantina. Estos son con datos de laboratorio, porque no se ha hecho el rendimiento, de aproximadamente 154 kilos al año. Esto parece muy poco para una producción industrial, pero dado que la cantidad que se le pone al alimento balanceado es de 50 gramos por tonelada, es decir, la poquita cantidad que se utiliza para aportar al alimento, y considerando la producción en Argentina, solo con 12 kilos podríamos satisfacer la demanda de alimento balanceado rico en la astaxantina hoy por hoy de nuestro país. Es decir que, bueno, es un dato bastante interesante para nosotros. Además, como les dije, de astaxantina, el rendimiento que hicimos en ácidos grasos poliinsaturados es también interesante. Podríamos obtener 6 toneladas de ácidos grasos poliinsaturados omega-3 y ¿qué puse ahí? Ah, bueno, de las 13 toneladas de aceite total. Ahí abajo está considerado las toneladas de aceite y arriba las de... Dentro de ese aceite, la riqueza en ácidos grasos. Nosotros hemos estudiado también las variaciones con los distintos periodos de captura. Todos estos datos son promedios de los distintos meses. Bueno, les voy a mostrar un poquitito hasta dónde hemos llegado y después cuáles son las proyecciones. Y también lo que vamos a hacer en el próximo, futuro próximo. Lo primero que hemos podido hacer es extraer, bueno, según Britton, comenzamos a comenzamos a extraer con acetona metanol, luego cambiamos al etanol porque es muy buen solvente, el etanol 96, y también estamos extrayendo con muy buen rendimiento astaxantina. Por datos de literatura y también solo por ahora solo tenemos el patrón de astaxantina libre, y pudimos en jóvenes en el año 2007 identificar la presencia de astaxantina, así con RMN, dentro de todo el extracto, ¿no? Y presenta, tenemos que confirmar estos datos porque hasta ahora son solamente datos de absorción ultravioleta y primeros intentos con HPTC. Tenemos una columna C18, yo no quería hablar con don Enrique para datos técnicos. Aparentemente lo que tenemos es astaxantina libre, astaxantina monoesterificada y astaxantina biesterificada. Estamos cuantificando estas bandas nosotros a 456 nanómetros y otra cosa que podemos hacer es también cuantificar por espectrofotometría carotenoides totales en distintas épocas de captura para tener las 2 miligramos por 100 gramos de materia única. Otra cosa que hemos hecho es estudios de estabilidad de estos extractos, porque la idea es adicionar este extracto que estamos haciendo a alimento balanceado y probarlo in vivo. Nosotros hemos hecho análisis de estabilidad para ver cómo conviene almacenar esta astaxantina, si en su matriz natural, que es la cáscara seca, si en la cáscara húmeda, bueno, si en freezer, si en temperatura, con distintas condiciones de matrices y de temperaturas. Y también hemos hecho estudios de capacidad antioxidante y hemos podido comprobar que sí, que la capacidad antioxidante aumenta con la concentración del extracto. Es decir, que en vitro sí está demostrada la capacidad antioxidante del extracto en sí. Ahora lo que esperamos hacer, lo que estuvimos haciendo es preparando formulaciones de alimento balanceado, tanto con nuestro extracto de astaxantina como también con astaxantina comercial, también y con alimento basal. Y vamos a hacer pruebas en breve, porque ya están en el periodo de adaptación los peces, en trucha arcoíris y también en una especie endémica nuestra que es el róbalo, que se adapta muy bien al cultivo.
Entonces, lo que queremos comprobar es la capacidad pigmentante de nuestro extracto y también la capacidad antioxidante. Queremos ver si podemos mejorar también la conservación de las carnes en el tiempo con el agregado de astaxantina al alimento balanceado. Bueno, hay mucho por hacer, es un trabajo multidisciplinario y, bueno, primero que nada queremos elucidar aspectos químicos de estos presuntos ésteres de astaxantina. Tenemos analizados los ácidos grasos por un lado y, bueno, las determinaciones espectrofotométricas por el otro, pero necesitamos más criterios de identificación. Queremos mejorar también la estabilidad. Queremos hacer estudios de biodisponibilidad, también de bioaccesibilidad del producto final, que sería el aditivo de nuestro alimento balanceado en este caso. Queremos mejorar aspectos tecnológicos de preparación de productos, si vamos a trabajar con microencapsulaciones o de qué manera. Por ahora lo estamos haciendo artesanalmente, porque es para nuestros ensayos y para nuestro doctorante que está haciendo su tesis. Y luego también queremos hacer el escalamiento. Para poder ver rendimientos y poder ver si podemos finalizar en algún producto, en un producto que sea superior al que hay en plaza y además que tiene una astaxantina natural. Bueno, les traje al equipo de trabajo del laboratorio. Tenemos a Roberto, que está haciendo su doctorado en biología y que va a trabajar con los ensayos in vivo de Róbalo. La doctora Gabriela Malanga, que es experta en todo lo que tiene que ver con capacidades antioxidantes, que trabaja en la Universidad de Buenos Aires, ella es nuestra socia en Buenos Aires. Tenemos a Rodrigo Barrera, que va a comenzar a estudiar en realidad la fracción proteica presente en nuestros residuos, pero que es además el operador de nuestro HPLC. Un HPLC que pudimos obtener gracias al gobierno alemán, a través del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Tenemos a Sara y a Gaby, que son futuras bioquímicas y químicas y que están trabajando con beca de estudiante y colaborando en tareas de investigación. Tenemos a Martina Gretón, que ha hecho gran parte de todo este trabajo de la preparación del alimento y de la caracterización de los extractos. Celeste, que es también es química, trabaja en productos naturales y colabora en el proyecto, que hace su doctorado en otro tema, pero que está relacionado con los productos naturales, y a la doctora Daniela Oleta, que también es experta en proteínas y que va a comenzar a analizar la parte de que están analizando ya la parte de los proteicos. Y otra auxiliar de investigación es Mabel Gabriel. Bueno, es todo, muchas gracias, y les muestro una imagen de nuestra ciudad que está dándole la cara al Golfo San Jorge, no sea nada. Ustedes extraen este carotenoide de este crustáceo, pero les queda como residuo también quitina, sí, que los crustáceos también lo tienen para extraer la quitosana. ¿Han pensado en también utilizarlo como subproducto? Esa es la idea, sí, porque hay empresas que ya están con una producción, con producción de quitina. La idea nuestra es trabajarlo como subproducto, ¿verdad? Primero desengrasar y después seguir con quitina y quitosana. Sí. Aparte de los aspectos económicos, creo que cierran mucho mejor los números también. Con relación a la astaxantina, yo he visto muchos productos de astaxantina que cuando le tiramos el HPLC tiene una gran cantidad de carotenoides trans, porque es el problema de los carotenoides, que a través del procesamiento, su isomerización, pues tienen tantos dobles enlaces que se puede isomerizar un doble enlace, dos dobles enlaces en diferentes posiciones. Y realmente yo he visto poco que se ha estudiado la actividad biológica, si es lo mismo del todo trans que lo que tienen diferentes isomerizaciones de algunos carotenoides, sino que la mayoría cantidad de trabajo que se ha hecho de astaxantina, pero solo dicen astaxantina. Y no veo que presenta la calidad de su producto.
como usted está tratando de preparar productos, yo creo que usted debería poner atención en eso, en algunos procesamientos que causan isomerización, ver los isómeros para dentro de la calidad de su producto, de repente decir, bueno, mi producto tiene tanta cantidad de todo trans, que al final probablemente es el que tiene más actividad biológica. Claro, nosotros es como que lo estamos haciendo en el orden invertido. Lo que sabemos sí es que in vitro tiene capacidad antioxidante ese extracto, porque hicimos los experimentos con resonancia paramagnética electrónica. Y lo que tenemos que saber ahora es justamente cuál es la isomerización y cuál es la asociación con lípidos. Sí. Bueno, tenemos datos de literatura y tenemos eso, pero necesitamos poco menos, más de un H3 masa. Las preguntas. ¿Las pruebas de biodisponibilidad van a ser, o la idea es hacerlas con humanos o hacerlas con peces? No, quisiéramos hacer la biodisponibilidad del alimento balanceado. Por ahora estamos en esa fase, Por ahora, pero si después resulta mejor de perra a humanos, mejor. Pero por ahora sí, sí, en el futuro próximo quisiéramos trabajar con la doctora Fidel en biodisponibilidad. Pero en los experimentos in vitro, sí, con salmón, con trucha pesca. Bueno. Mira, Marcia, que exactamente esa era la misma pregunta. ¿Qué son hoy las fuentes de carotenoides en la suplementación alimentaria de los salmones, por ejemplo? No, si no se les da, son blancos. ¿El cultivo? No, puede biosintetizarlo. No, sí, sí, pero ¿cuáles son las fuentes de suplementación? Usan astaxantina sintética. ¿Sintética? Mucho, sí. Es mucho más barata. Pero esta es mucho mejor si se vendiera para humanos. Nosotros comenzamos trabajando en acuacultura porque es algo que también es incipiente en desarrollo de nuestra provincia, pero tal vez el negocio sea mejor para otro lado. Sí, porque algunos me habían dicho que había la suplementación de los cítricos naturales, carotenoides naturales, pero son sintéticos. Claro, están prohibidos de hecho por el consumo en humanos de sintéticos. Esto sería como así, sí. Es muy valioso por ahí en otros mercados. Aparte, teniendo en cuenta que con tan poquito se satisfacen las demandas. Gracias. Eso es trabajo que hay que hacer en conjunto con los ingenieros industriales. Ellos sabrán en dónde cierran mejor los números, si en acuicultura o. Muchas gracias.